Hola, mi nombre es Juan Pablo Patiño, soy periodista digital del periódico El Colombiano y fui tallerista de Prensa Escuela en el 2019. Quisiera que invitarlos a que se animen a participar del taller de Prensa Escuela como talleristas, porque esa es una experiencia que va a nutrir mucho sus carreras profesionales y además allí van a aprender a narrar en distintos formatos, en distintas maneras, a su vez que se encuentran con muchas historias de todas partes de la ciudad. ¿Se han preguntado alguna vez realmente qué significa ser un ciudadano? ¿Qué significa pertenecer a un tejido social? ¿O cuáles serán esos relatos emergentes de ciudad? Yo sí. Y hacer parte de un equipo como lo es Prensa Escuela me ha permitido, en mi caso, como futura maestra, repensarme y repensar mis prácticas. Porque este es un programa que le apuesta a la formación, a la ciudadanía y a unos procesos tan bellos como lo son la lectura y la escritura desde una perspectiva que trasciende lo meramente académico. Habitar entonces este espacio es darme al encuentro con los otros, su alteridad y sus formas de comprender el mundo. Es darnos al encuentro con las realidades, con los contextos y, por supuesto, con unas maneras de narrar y de narrarse. Hola, yo soy Santiago Gutiérrez, comunicador del Grupo El Colombiano y fui tallerista de Prensa Escuela en el 2018. Los invito a que ustedes se postulen como talleristas porque se van a dar cuenta que es una experiencia que enriquece la vida personal y profesional. Van a entender la realidad desde muchas perspectivas, van a tener la posibilidad de acercarse a muchos jóvenes que también quieren y tienen esa inspiración de querer hacer algo por la sociedad. Y eso es lo más bonito, nosotros ser las herramientas y ser ese conductor para que todos esos jóvenes que quieren contar la realidad y expresarse de diferentes maneras encuentren a través de los contenidos periodísticos cómo poder hacerlo. Hola a todos y todas, mi nombre es Sara Montoya, comunicadora social, periodista y trabajo aquí en el periódico El Colombiano. Fui tallerista del programa Prensa Escuela durante los años 2020 y 2021 y hoy precisamente vengo a invitarlos a que se animen a ser talleristas del programa. ¿Por qué? Porque es una oportunidad perfecta para construir junto con los chicos y chicas de diferentes instituciones educativas historias y narraciones que permitirán la construcción de sociedad. Hola a todos y a todas, mi nombre es Sara. Soy docente de Español y Literatura y estudio mi maestría en el mismo campo. Los invito para que hagan parte del programa de Prensa Escuela, un programa donde como talleristas nos cambia la perspectiva sobre la ciudad e incluso sobre nuestra función como maestros. Aquí en mis manos tengo el taller del 2018, un taller donde están las historias de mis compañeros, de mis estudiantes y una historia escrita por mí que ha cambiado mi vida. De verdad sé que Prensa Escuela nos transforma y no solamente como ciudadanos, sino también como profesionales. Conocer los estudiantes, ayudarlos y encaminarlos a pensar de la ciudad desde una mirada crítica es una experiencia también maravillosa. Espero que se inscriban, espero que puedan disfrutar y tener esta experiencia así como yo. Un abrazo, adiós. ¿Qué es Prensa Escuela? Seguramente te lo han dicho, seguramente lo has visto, pero yo estoy aquí para reafirmarte el concepto. Prensa Escuela es un espacio de formación que nos permite el encuentro con el otro. ¿Qué sucede en ese encuentro? Conocemos quién es, de dónde viene, cuáles son sus costumbres y, lo más importante, cuál es la manera de narrar el lugar en el que habita. Soy Lina Argüello, tallerista del programa, estudiante de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, y hoy estoy aquí para extenderte la invitación a que hagas parte de esta hermosa familia. Conocerás personas extraordinarias, vivirás experiencias únicas y, lo más importante, aprenderás muchas cosas que van a servir para tu vida profesional y personal.